En estos instantes nos encontramos acá en el sector de la calle 24 de noviembre y Marcelo Ror. Como podemos apreciar, el río Santiago continúa subiendo su nivel y genera pues ya afectación a algunas viviendas de este sector. En estos momentos hay una gran preocupación de la gente por cuanto esto de aquí es la carretera que da la salida de la comunidad a unirse a la carretera marginal del Pacífico, que se puede trasladar a cualquiera de los sectores de este país. Y como podemos ver, ya se siente amenazada con a unos 40 centímetros ya la carretera, pues si sigue aumentando el caudal del río, esto aumentaría y se taparía la misma. Miren, como podemos apreciar, algunas viviendas ya que se encuentran afectadas, están hundidas su primer piso y es de una planta que ya esa familia tienen que pensar a dónde evacuarse. Sí, este es el estero Delgado que da su salida al río Santiago, por donde obviamente hay la penetración. Aquí tenemos es la carretera y el estado en el nivel del agua que se encuentra en estos instantes. Vemos los moradores que se encuentran plenamente preocupados por lo que obviamente está aconteciendo. Acá tenemos algunas familias afectadas que en estos instantes desconocemos la cantidad de viviendas que han sido construidas últimamente en este sector, donde prácticamente se encuentran en sus viviendas porque no pueden bajar. No cuentan con canoa alguna para ellos moverse y los que bajan pues tendrán que hacerlo hundiéndose en el sector donde tenemos una profundidad más o menos hasta allí de una altura de unos 80 centímetros al nivel del suelo. ¿Sí? Esta es la realidad en que vive Maldonado en estos momentos. Estuvieron aquí personeros del GAS municipal levantando información de lo que obviamente está aconteciendo. Pero la gran preocupación es que el río Santiago no está bajando y hasta los actuales momentos podemos decir que corremos una situación de riesgo, porque esto da señal a que prácticamente el río Cayapa también se encuentra crecido y obviamente esto no genera pues la baja del mismo. Y sigue lloviendo en las cabeceras de este río, lo que puede generar una situación de riesgo más adelante. Es lo que podemos informar, compañeros, al momento de lo que está pasando acá en la parroquia Maldonado. Vemos cómo se mueven las madres de familia para llegar directamente a donde tienen su casita, que genera ya afectación en este sector. Bueno, esto es lo que podemos informar, compañeros, a las últimas situaciones que se está viviendo acá en Maldonado, y el río sigue con su nivel hacia arriba. No está bajando el nivel del río, está aumentando y esto genera gran preocupación para nuestras autoridades. Acá está amenazando una vez continuar la lluvia, a pesar de que arriba sí se encuentra lloviendo.